Hola amigos beatmakers, el día de hoy les vengo a mostrar un tutorial acerca de cómo configurar el FPC del FL Studio para que funcione con nuestro teclado MIDI, o sea, el teclado de nuestro computador o lo que tengamos en nuestra Mac, lo que usemos. Bueno, yo voy a abrir mi FL Studio, yo tengo el 11, sirve con cualquier versión de FL Studio, yo no me he actualizado porque me siento muy cómodo con el 11. Lo abrimos. Esperemos a que cargue. Una vez abriendo, nos vamos a Channels, agregar uno o si lo tienen en inglés, pues es la primera opción. Y nos vamos a FPC. El FPC viene predeterminado con el FL Studio. Al momento de descargarlo, ya viene con el programa. Lo abrimos. Esperamos a que cargue. Una vez abierto, ya checamos que tenga sus... sus sonidos predeterminados. Ya después nosotros podemos poner el sonido que... podemos poner el sonido que queramos. Seleccionamos el pad que vayamos a editar, por ejemplo, yo voy a seleccionar el primero. Nos vamos aquí a donde dice al lado de MIDI Note, a la primera opción. Aquí le damos en Learn y apretamos la tecla con la que queremos que suene. Yo le voy a apretar la Q porque esa es con la que quiero que suene. Y como ven, ya quedó configurado. Ahora nos vamos al siguiente. De la misma manera, Learn la tecla que quieran. Y ya va a sonar con la tecla. Así podemos ir con todos. Por ejemplo, esta lo voy a poner con el mismo Q para que suenen los dos juntos. Miren. Y buscamos mezclar. Le damos igual Learn, la tecla con la que queremos que suene. Y ya podemos armar nuestra pequeña batería. No soy experto, pero bueno, eso fue todo. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse. Vamos a subir una serie de, no solamente FL Studio, también vamos a usar Adobe Audition. Voy a subir programas con link de descarga, lo más actualizado. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.